días. Bienvenidos y bienvenidas al webinar Medidas Adecuadas de Bioseguridad que se deben implementar para prevenir el contagio de COVID-19 en los colegios. Muchas gracias por participar en este evento virtual dirigido a colegios, padres de familia, estudiantes y, bueno, a propósito de la reactivación de clases. Pues conscientes de la situación que estamos viviendo en El Salvador por el impacto del COVID-19 y además en el propósito de también con este anuncio de volver a las clases semipresenciales, pues la Red del Desarrollo Territorial, Red DT, la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde, en alianza con la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, APEX, y The Cleaning Company, realizamos este evento en el cual esperamos poder contribuir para que apliquemos estas medidas de prevención y poder cuidar de nosotros, de nuestras familias y por supuesto de los pequeños de las casas y los estudiantes que van a estar regresando a tener las clases. Esta actividad es realizada con el apoyo de Hanseidel Stiftung y la Fundación Ford. Para iniciar, me gustaría invitar a Natalia Rivera del Secretariado de la Red para el Desarrollo Territorial, Red DT, a que nos pueda dar las palabras de apertura de este evento. Muchas gracias, Vilma. Muy buenos días, queridos participantes. Bienvenidos a este webinar. Está, como ya comentaba, organizada por la Red de Desarrollo Territorial en alianza estratégica con The Cleaning Company y la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Y bueno, gracias al apoyo de todas estas redes socias amigas. Soy Natalia Rivera, del Secretariado Técnico de la Red de Desarrollo Territorial. Y así que, bueno, disfruten y pongan en práctica estos enormes conocimientos y sobre todo los consejos de limpieza y desinfección adecuada para el regreso a clases. Mucho gusto, bienvenidos y ya estamos emocionados porque es viernes y empiezan las vacaciones. Así que estén bien y que disfrutemos. Bueno, muchas gracias por sus palabras, Natalia. A continuación, me gustaría invitar a Javier Hernández Amaya, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, ACPES. Buenos días, siempre un placer saludarles. Quiero dar las gracias a Dios por permitirnos hacer este tipo de actividades que enriquecen y robustecen la actividad educativa del país. Gracias a Funde por ese apoyo, por ese hermanamiento tan de calidad que hemos abierto y que estamos disfrutando. Gracias a Dactini Company, gracias a Berenice por sus sabios consejos y su sabia enseñanza en esta materia. Ya hace días que estamos aprendiendo mucho de ella y creo que mejor asesoría no podemos tener con Berenice. Gracias a todos los que colaboran porque este tipo de eventos se fortalezcan. Y por supuesto, un saludo muy especial a los papitos, a las mamitas, a los estudiantes, a los colegios privados y sus maestros, a sus directores que están presentes aquí, que yo sé que son bastantes. Y yo quiero felicitarlos y quiero agradecerles y también entusiasmarlos en que no nos preocupe tanto el miedo, sino que nos haga más responsables de lo que tenemos que hacer en esta materia de los cuidos y autocuidos que tenemos que tener para prevenir el COVID. Así que, por supuesto que comparto la alegría de la vacación. Yo ya estoy también ya disfrutando casi la vacación. Y en el nombre de Dios, que vamos a salir muy bien de esto y que el retorno sea tan saludable como hemos estado ahorita o mejor. Así que un saludo para todos. Y aquí me quedo sin cámara porque estoy un poquito ocupado en otras cosas. Pero siempre me quedo escuchándolos. Bendiciones a todos, bienvenidos y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a Javier por sus palabras también. Estamos muy contentos de poder realizar esta actividad esta mañana, que como les comentaba, está dirigida al equipo de maestros, al equipo administrativo de los diferentes colegios, escuelas, también a personas interesadas, a estudiantes. Y pues la idea es poder contribuir a tener conocimiento para que pues, nos mantengamos saludables y poder prevenir el COVID-19. Les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas y comentarios mientras esté realizándose la presentación en el chat.
Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría dejar con ustedes a Berenice Campos de The Cleaning Company, quien nos va a estar realizando esta charla que es sobre medidas adecuadas de bioseguridad que se deben implementar para evitar la propagación del COVID-19 en los colegios. Berenice, adelante. Encantadísima, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Es una alegría, imagínense, vamos ahorita 281 participantes y cada vez veo que se está incrementando más. Vamos a solicitar también, buenísimo, que también aprovechemos a escribir en el chat y si se fijan ahí en la parte de abajo hay una sección que dice Q y el signo de I en inglés y dice, esa es la de preguntas y respuestas. Por favor, ustedes apunten ahí cualquier duda que les vaya surgiendo, al final les vamos a resolver, pero de verdad, recordemos que a mí me gusta que esto sea muy dinámico, todas sus preguntas, cualquier duda de verdad, súper bienvenida, porque esa duda que usted tiene, posiblemente la tienen muchísimas más, y entonces así vamos aclarando conceptos. Si algo no lo sé, como siempre lo digo, podemos verlo en la siguiente reunión, pero de verdad lo importantísimo es que todos participemos y podamos ir solventando toda esta información y dudas que van surgiendo. Entonces vamos a entrar ya a la presentación. Otra cosa que les quiero mencionar, parte de la presentación, información que ustedes van a ver en este momento inicialmente, que son los datos actuales, eso también lo van a poder ver, he colgado en la página que hemos hecho, colegiosaludables.org, esta información de la investigación científica sobre el regreso a clases. Así que vamos entonces a comenzar con la presentación. Igual más adelante también les voy a poner el nombre para de esto sobre el regreso a clases y esta página que yo le menciono. Siguiente. Bueno, para si alguno no me conoce, yo soy auditor internacional en procesos de limpieza y desinfección. Soy la única en El Salvador con este nivel de estudio en limpieza y desinfección. Y también justo la semana pasada he sido la primera salvadoreña que ha dado un seminario internacional para la principal asociación de empresas de limpieza y desinfección en el mundo, la ISA, así que es un gran orgullo de verdad que como salvadoreños estemos en este nivel tan grande de especialistas en procesos de limpieza y desinfección. Siguiente. También nuestra empresa está en una de las top 50 empresas de limpieza de América Latina, la única salvadoreña que se encuentra dentro de este estándar, así que es un gran orgullo para nosotros que siendo salvadoreños tengamos ese nivel y ese estándar tan grande y esto que conocemos, pues compartirlo, que es algo que nos apasiona. Siguiente. Entonces, de los temas que vamos a ver el día de ahora, bueno, el contexto actual, siempre me encanta que nos pongamos en el contexto actual para solventar dudas, porque hay muchas cosas que de pronto se leen en las redes sociales, muchos a veces miedos, pero vamos a verlo a través de datos científicos. Vamos a ver también qué es mejor, si el jabón, el agua y el jabón, o es mejor el alcohol. A veces aún en este momento hay dudas al respecto. Siempre volviendo a recordar lo de la limpieza y desinfección, cuáles químicos usar y cuáles no, por favor. Y cómo hacer planes de limpieza y desinfección para los que pertenecen a los colegios. Y también lo voy a mencionar ahorita porque hay muchos colegios, escuelas que la están pasando muy mal en la parte económica. Y fíjense que yo leí una historia bien interesante en Ecuador, que el señor se había quedado sin trabajo. Él quería que sus hijos, lógicamente, siguieran estudiando. Y al final lo que él dijo fue, ¿saben qué? Yo voy a dedicarme a apoyarlos a ustedes en procesos de limpieza, bien bonito, yo los voy a ayudar, pero que por favor mis hijos se mantengan siempre en clase, bien, bien, bien bonito, me gustó. Entonces, tomando en consideración, para que todos sepamos que es lo mínimo que se espera en procesos de limpieza, específicamente en baño, lo voy a mostrar para que todos estemos como en la misma sintonía y también ustedes, si es necesario, pues apoyar a instituciones, ¿verdad? Con alguna idea, mire, yo vi este webinar, podemos estar ahí, porque esto es importante que entre todos sepamos cómo se hacen las cosas. Y vamos a ver igual una idea de cómo se hacen los procesos de limpieza y desinfección al final. Y como les menciono, la parte de preguntas y respuestas, pónganlas en el chat. Mi compañera Vanessa va a estar tomando nota de ellas para al final, en los minutos que nos queden, pues irla solventando la mayoría. Siguiente. Entonces, miren, en el contexto actual existe una gran cantidad de miedos, pero los estudios han determinado que los maestros, por ejemplo, es muy raro que los maestros
se enfermen de los estudiantes. Normalmente los maestros se enferman con otros maestros. En esto de la COVID, es bien interesante por los estudios que se han hecho, que en el caso, por ejemplo, de los niños se contagian con niños. Los jóvenes, los adolescentes, pongámoslo así, de 5, de 5 años a 17, normalmente en esta edad ellos surgen estos contagios, y luego les voy a enseñar estas estadísticas que muestran esto. Y luego, el nivel más grande de contagio se dan entre los 20 y 30 años, y ellos normalmente son los que contagian a otros sectores etarios. Entonces, es importante también tener como esa confianza. Lógicamente, también les quiero mencionar que tampoco es para ponernos a cómodos porque un niño no me va a contagiar a mí. Posiblemente puedo tener yo las defensas bajas y se puede dar. Esto no es imposible, pero es muy difícil. Los contagios se dan en zonas etarias. Entonces, de 0 a 5, los niveles de contagio son bien bajos. Estamos hablando del 1% según estos estudios. De 5 a 17 años aumenta levemente el nivel de contagio, pero de 20 a 30 hay un pico, que más adelante vamos a ver esta información. Entonces, hay estudios no hay información hasta el momento en donde se pueda comprobar de que los niños, principalmente los chiquitos, contagien a los adultos. Y esto es bien interesante porque esta no es como una enfermedad como la tradicional de la gripe. Porque en la gripe ya sabemos que alguien tiene gripe y llega a la casa y comienza como el carrusel, ¿verdad? Se contagió uno, luego otro, luego otro, luego otro, y al final a todos les dio. En la COVID, normalmente el niño es rarísimo, como les digo, no hay en realidad una información grande para poder decir los niños pequeños contagian a los adultos. Entonces nosotros que vivimos en casas donde hay diferentes generaciones, también hay que tomar esa confianza, y esto es basado en una investigación bien grande que hicieron en la India. Pero cuando digo bien grande, es bien grande, o sea, no fueron 1,000 personas, fueron casi 1,000,000 de personas o más que tomaron estudios para llegar a estas conclusiones. Entonces, a este momento no hay información de que los niños contagien a los adultos. Lo más importante de todo esto, siempre cuando los niños vayan a clases, ya lo hemos dicho, pero lo importante es yo lavado de manos. Eso es lo más importante. Yo lavo de manos, yo uso de mascarilla, yo distanciamiento social, yo como persona, nosotros. Pero luego sigue la ventilación de las instalaciones educativas y luego sigue la limpieza y desinfección, entre otras actividades. Pero lo importante, yo, digamos, en cada uno de sus, a los padres de familia, madres de familia que nos acompañan, entonces enseñarle a sus hijos bien a lavarse las manos, porque esa va a ser la diferencia. Porque ya sabemos que los niños chiquitos meten las manos y salen y ni se enjuagan ni nada, solo meten las manos, hacen esto y para afuera. Y lo peor de todo es que también hay adultos que hacen eso. Pero entonces, importantísimo que los niños en sus casas sepan lavarse bien las manos, porque esa va a ser la diferencia entre un niño y otro niño. Y igual, cuando le pongamos mascarillas a los niños, ponérselas bien, que no les queden flojas, y que sepan ellos que ahorita pues vamos a mantenernos en distanciamiento unos con otros. Ya hemos dicho también que se debe mejorar la ventilación. Hay que garantizar que también en nuestras casas, en los colegios, en las escuelas que vayan, tiene que haber este distanciamiento y tiene que haber buena ventilación. Porque cada vez que hablamos, aunque utilicemos mascarillas, siempre sale una pequeña cantidad de gotícula. Y entonces tiene que haber una buena ventilación para que estas gotículas salgan. Y cuando salen, pues ya la luz UV del sol más el ambiente, pues hace que el virus, el SARS-CoV-2, se degrade. Y nuevamente, volviendo al caso de los niños chiquitos, no es que no haya. Sí puede haber contagio, pero son bien, bien bajos. Y han estudiado esto, a qué se debe en realidad esta situación, y han evaluado que posiblemente se deba a que internamente el sistema respiratorio de los niños aún no se ha desarrollado. Entonces, es muy corto en algunas secciones y eso hace que el SARS-CoV-2, este virus, no entre así como entra en los grandes. Entonces, posiblemente se da eso, que en los casos de los niños más chiquitos, el nivel de contagio es muy grande. Perdón, es muy bajo, muy, muy, muy bajo en los más chiquitos, específicamente de 0 a 5 años es bajo. Y así que en esos niveles tenemos que tener como tranquilidad para esa situación.
Siguiente. Fíjense que este es parte de este estudio que hizo la Universidad de Princeton. Y aquí se puede ver, por ejemplo, que los niños de 0 a 4 años contagian a niños de 0 a 4 años, el nivel de contagio. Si los niños están entre 5 y 9 años, los niños contagian a los niños de 5 a 9 años. Si hay niños de 10 a 14 años, los niños contagian a este grupo. Si están en 15 y 19, ellos contagian a este grupo. Y así se va viendo que en realidad es bien interesante cómo funciona el SARS-CoV-2. Es bien difícil que un niño chiquito contagie a un adulto, a alguien que esté arriba de los 80 años, que esté aquí. Miren, en estas son las edades mayores. Es rarísimo que si un niño está en este rango de 0 a 4 años, entonces aquí arriba, en la zona etaria cabal de 0 a 4 años, en el C1, vemos la zona etaria. En el primer punto, que está el azul y el rojo que están arriba, es la zona etaria de los niños de 0 a 4 años. Y si vemos al final, es la zona etaria de los mayores de 60 años. Es muy, muy bajo el contagio. Entonces, esta información que yo les estoy compartiendo, ustedes luego pueden ver el webinar completo del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde muestra esta información con más detalle y este estudio que hicieron en India. Lo pueden encontrar en colegiosaludables.org. Siguiente. Entonces, también se ha comprobado y se ha observado que existen más probabilidades de contagio afuera de las escuelas que dentro de ellas. ¿Por qué? Porque las escuelas son lugares donde existe un control, mientras que en lugares afuera de los colegios, afuera de las escuelas, no existe control. Los niños pueden salir a jugar, salen con sus cheros, salen y van y están en el parque, están afuera, no hay distanciamiento, andan sin mascarillas. Mientras que en los colegios, en las escuelas, sí se tiene que cumplir esto. Todos van a andar con mascarillas, todos van a andar con distanciamiento, los más chiquitos van a andar en burbujas. Entonces hay un muy buen control y entonces los riesgos de contagio disminuyen. Es más fácil, por ejemplo, que un adolescente se enferme fuera de las instalaciones escolares que dentro de las instalaciones. Y esto también se ha estudiado en base a los colegios y escuelas que en Europa, que hubieron algunos de ellos que no cerraron. Nosotros en El Salvador somos de los países que más tiempo ha tenido cerradas las instituciones educativas, pero en países europeos han habido países que no cerraron las instalaciones educativas y en base a eso se ha podido hacer un estudio más a fondo de los elementos que les estoy comentando en este momento. Entonces, vamos a ir al siguiente, el siguiente imagen, por favor. Si vemos esta gráfica, vemos, si ustedes pueden ver, hay una sección en la parte superior del rombo, donde dice cero, hasta la esquina, hasta el vértice, vemos esa es la edad de infección de la persona. Vemos que en esa edad no existe un color fuerte. Si ustedes miran exactamente entre 20 y 30, que son las edades, es donde más contagios se dan. Y es de 20 a 30 años, los jóvenes adultos, en donde ellos son los que la mayoría de los casos contagian al resto de la población. Entonces, los más chiquitos, porque muchas veces se tiene el temor de que los más chiquitos, yo no quiero que vayan al kinder o yo no quiero que vayan al colegio porque cuando regresen van a enfermar a mi mamá o van a enfermar a la abuela. Entonces, pero los estudios han demostrado que en realidad el riesgo de los más chiquitos es bien bajo. El riesgo mayor se encuentra entre las personas entre 20 y 30 años y ellos son los que generalmente llevan el contagio a las casas. Igual, entonces, esta información, como les digo, lo pueden buscar, todo es un webinar en esta página, colegiosaludables.org, para tener más información al respecto. Siguiente. Entonces, como para recapitular lo que hemos hablado hasta este momento, el riesgo es muy bajo entre las edades de 0 a 5 años. Entre 5 y 17 años aumenta levemente las probabilidades de contagio, pero los mayores contagios se dan entre los 20 y 30 años.
Entonces, también es eso interesante porque muchas universidades, no una, sino que muchas universidades han tenido que de pronto cerrar. ¿Por qué? Porque los jóvenes se van a fiestas, los jóvenes, acordémonos cuando estuvimos en esas edades, que pensamos que no nos pasa nada, que entonces igual, muchas veces no se cuidan, salen a la fiesta, salen a lo que sea y andan sin protección, no hay distanciamiento, no hay nada, y su sistema respiratorio está mayor, pongámoslo así, y entonces el SARS-CoV-2 sí entra y entonces puede generar este nivel. Aparte que los de 20 y 30 años, la posibilidad de que sean asintomáticos es altísima, pero ellos sí pueden contagiar. Entonces, por esto, entre edad de 20 y 30 años es una edad que si usted tiene hijos, personas que viven en esa zona etaria de 20 y 30 años, hay que tener mucho cuidado porque normalmente ellos son los que llevan los contagios. Entonces, entre las edades de 0 a 5 y de 5 a 17, se ha observado también que entre esas edades, ellos mismos, en este nivel de transmisión, ellos mismos pueden transmitirse. Es bien raro que lo transmitan a un adulto. Y de 17 en adelante, comienzan a aumentar los riesgos de contagio, como les digo, específicamente el pico más alto que existe, de 20 a 30 años. Siguiente. Otro de los puntos que existe como mucha duda es qué tan bueno es, vamos a darle ahí el botón de play, qué tan bueno es lavarnos las manos o solo aplicarnos alcohol o hacer las dos cosas. Definitivamente, si me dan la opción, la mejor opción siempre, siempre, siempre es lavarse las manos. Siempre la mejor opción es lavarse las manos y ya más adelante lo vamos a ver en un video. Pero si se da el caso de que yo tengo que lavarme las manos, no tengo dónde lavarme las manos y tengo que utilizar alcohol, entonces recordémonos que a las 5 veces que yo me eché alcohol, tengo que buscar una opción para lavarme las manos, porque si no, se forma una película, se forma una capa, y entonces ya no hace mayor cosa como efecto de desinfección, pongámoslo así. Entonces, lavarse las manos siempre es la mejor opción. Siguiente. Vamos a ver este video. Este video es... A mí me gusta verlo porque aquí gráficamente, visualmente vamos a ver esto. Estas cosas que ustedes ven aquí, esto que ven aquí, son moléculas de jabón que se llaman surfactantes o tensoactivos. Esas moléculas, esas pringuitas que están ahí, esto es como que si nosotros estamos viendo a través de un microscopio súper poderoso qué es lo que sucede con el SARS-CoV-2 y qué es lo que sucede con el jabón. Entonces, esas cositas, cuando nosotros nos enjabonamos, estas micro tensoactivos o surfactantes, estos se activan y vamos a ver qué es lo que pasa con el SARS-CoV-2. Llegan a la cobertura lipídica y la destruyen. Entonces, por eso es tan importante, y así cualquier, estos demás son otro tipo de bacterias, porque no solo tenemos SARS-CoV-2 nosotros, o sea, existen bacterias, hongos, existe una gran cantidad de enfermedades, no solo el SARS-CoV-2, pero es importantísimo el lavado de las manos. Entonces, vamos a regresar solo un momento más, Enrique, si me hace el favor, donde estábamos, donde hicimos el corte de los 15. Vamos a donde llega la cobertura lipídica, vamos a adelantar un poquitín. Vamos a adelantar. Ahí, por ejemplo, esto es la cobertura lipídica del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es un virus con cobertura lipídica. ¿Qué significa esto? Que es un virus con cobertura con grasa. Esto también es importante que ustedes lo sepan, y por eso nos dicen constantemente a nosotros, lávese las manos, porque si nosotros no lavamos adecuadamente las manos, el virus lo que hace con el agua y jabón, después de lavarlo 20 segundos, o sea, no es porque metí las manos en el agua y medio enjuagué, no, 20 segundos bien lavados, eso hace que el tenso activo, esas cositas que vimos, entre a esa cobertura lipídica y la destruya. Entonces, al destruirla, como ahorita, la destruye y vemos ese como colocho que está dentro, eso que queda, esto es ese colochito que queda dentro, ese es el ARN.
El ARN es el que se adhiere a la célula y comienza a multiplicarse y generar el contagio. Y entonces viene todo nuestro virus bueno, nuestro virus y nuestras bacterias y toda nuestra fortaleza que tenemos internamente, porque así como existen virus malos, existen virus buenos. Entonces, este momento es importantísimo porque lo destruimos. Ya no tiene una cobertura lipídica para unirse a la célula. Ya no existe forma de que este virus nos haga daño. Y así como vienen estas otras bacterias, si se fijan en el dibujo, son como un poquitín diferentes al SARS-CoV-2. Y entonces eso mismo sucede con el agua y jabón. Agua y jabón, agua y jabón. Y solo voy a tenerle un momento. Cuando utilizamos alcohol, lo que sucede es que si se fijan, vamos a hacernos un poquitín para atrás, Enrique, siempre al segundo 15. En el SARS-CoV-2, se fijan que están estas como arbolitos verdes, perdón, azules. Entonces, lo que sucede con el alcohol es que el alcohol lo que hace es que es el alcohol como la proteína que está ahí, como que la desactiva y la desintegra, pero no destruye la cobertura lipídica. Por eso es mejor el agua y jabón que solo estás echando alcohol y alcohol y alcohol. Por eso siempre la mejor opción es el agua y jabón. Y así lo mismo con los desinfectantes y el agua y jabón en las superficies. A veces la gente solo, eso lo vamos a ver más adelante, pero la gente solo aplica desinfectante y desinfectante y desinfectante y no lava. Siempre con el SARS-CoV-2 lo mejor es agua y jabón. Vamos a irnos al siguiente, por favor. Miren, aquí solo una pausa y yo lo quería traer antes que se me olvidara, por eso lo puse en la imagen. Por favor, a los niños cuando vayan, pongámosle esto cuando regresen, pongámoslos en las mascarillas, porque eso les va a ayudar a ellos para cuando vayan a tomar agua, vayan a comer, no pongan la mascarilla, la suelten y la pongan en el sillón o la pongan en el piso o la pongan en el escritorio, siempre la anden puesta. Entonces, les voy a ser sincera que yo he andado buscando para niños. No he encontrado, pero si alguno de ustedes, que yo sé que hay algún superbooks en los negocios allá afuera, si encuentran para niños, me avisan, porque de verdad que esto va a ser súper necesario que los niños anden esto. Como les digo, aquí tengo la mía, porque uno anda trabajando, de pronto tiene que comer, ya sea que se tome el café, se tome el agua, entonces me lo quito. Entonces yo me lo pongo en la mañana, ando con mi mascarilla y entonces esto va a ser buenísimo para los niños y también nosotros los adultos, para que así no pongamos la mascarilla en superficies sucias o puedan confundirse mascarillas. Esto solo es un anuncio porque a los niños les tenemos que poner esto, porque si no los niños se les va a quitar la mascarilla, las van a confundir con otros niños, las van a poner en superficies sucias, entonces mejor pongámosle esto a los niños, por favor. Siguiente. Miren, como les mencionaba, la importancia en procesos de limpieza y desinfección, no nos podemos quitar esto de utilizar agua y jabón. Agua y jabón. Y se lo vuelvo a comentar porque, miren, yo no les puedo explicar la cantidad de oficinas, escuelas, colegios que hemos asesorado, y la gente solo aplica amonio cuaternario y no limpian. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan en esta imagen, está, digamos, el virus, que es el negrito, y arriba del virus vemos que existe como una capa de tierra y encima vemos las gotas que han caído del producto, del químico. Si nosotros solo estamos aplicando desinfectante, 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 nos pasa lo mismo que cuando nos estamos aplicando alcohol y alcohol y alcohol. Llega un momento que nos aplicamos alcohol y se sienten las manos como sucias, o sea, uno le pasa la mano y se siente feo, porque ya uno dice, no, esto ya no me lo está quitando. Lo mismo los desinfectantes, llega un momento, hay un nombre técnico que se llama biofilm, que se va generando este biofilm, y viene el químico, y muy poco hace con el virus. Entonces, siempre las superficies se limpian bien con agua y jabón, y luego se desinfectan. No podemos estar aplicando desinfectante y desinfectante y desinfectante porque no funcionan así. Siguiente. Entonces, la desinfección también es bien clave
porque allá afuera no les puedo explicar también la cantidad de químicos que yo he visto, que la gente está utilizando, y cuando veo la composición química de estos son demasiado fuertes para los niños, o utilizan composiciones, productos muy fuertes que les va a dañar. Uno, no solo la persona que lo aplica, sino que los niños, y principalmente los niños que son chiquitos, se meten todo a la boca. Entonces, si utilizamos desinfectantes para estos procesos, por favor, hay que verificar que ya sea lejía, ya sea amonio, ya vamos a ver más adelante la parte de los químicos, qué otros químicos existen, porque no solo existe amonio cuaternario, existen una gran cantidad de desinfectantes que también son menos nocivos para la salud de nuestros niños. Pero es importante que el desinfectante permanezca húmedo en la superficie para que en realidad quite y elimine el SARS-CoV-2 y cualquier otra bacteria que haya en la superficie. Y yo siempre en esta parte, los que me han acompañado en webinars anteriores, pero siempre lo digo porque me ayuda para explicar lo de los desinfectantes, es el tinte en el cabello. ¿Qué pasa con el tinte en el cabello? Cuando queremos tapar las canas, el tinte tiene que estar un tiempo en la superficie, del cabello, para que me quite la cana. ¿Qué pasa si yo me aplico el tinte, inmediatamente me lo lavo? No hago nada. Lo mismo los desinfectantes. Si aplico un desinfectante y no lo dejo en la superficie, 3-5 minutos húmedo, no hago absolutamente nada. Por eso es importantísimo, si utilizamos desinfectantes, eso tiene que quedar húmedos en la superficie de 3-5 minutos, para garantizar que en realidad podamos eliminar, en este caso, el SARS-CoV-2 o cualquier otra enfermedad que pueda estar en los contactos y en las superficies que están al contacto constante de las manos. Siguiente. Bueno, esta parte, como le digo, a mí me encanta toda la información de los químicos, no les puedo explicar cómo me encanta la información de los químicos. Y vuelvo a recordarles que este webinar, cuando ya esté arriba, ya esté en YouTube, vamos a compartirlo también en colegiosaludables.org y también en esta parte, colegiosaludables.org. Nosotros hemos subido información de algunos pediatras, información de otros datos que creo que les puede servir a las instituciones educativas para tomar decisiones para el regreso a clases y también para los papás, definitivamente. Siguiente. Entonces, miren, yo quiero que les quede claro, porque ha habido mucha ansiedad, mucho mal uso. Gracias a Dios que la gente ya no está utilizando esto en las calles, ya no está aplicando desinfectantes en las calles ni en el medio ambiente, ya no estamos utilizando túneles porque se entendió que esto no tiene ninguna razón de ser para el COVID. Por ejemplo, los túneles, yo creo que los que... me han seguido, me han visto desde la primera vez que salieron, igual ustedes pueden ver en la página de Facebook de nosotros, de cleaningcompany.net, desde que comenzó esto, nosotros comenzamos a poner noticias, no utilicen los túneles, porque los desinfectantes son hechos para superficies, no para las personas. No utilicen desinfectantes para las personas, son para las superficies. Y de nada servía que empaparan a alguien de pies a cabeza si la enfermedad la tengo adentro de mi garganta. Entonces, de nada sirve que las empaparan si cuando tosiera iba a contagiar. Entonces, de verdad, quiero que les quede claro, porque hay mucha ansiedad y también yo he escuchado que hay muchos papás que están pidiéndole a los colegios que apliquen un montón de químicos, pero por favor, quiero que, y por esto he puesto esta pregunta, y vamos a leerlo todo. Si el propósito de las sustancias es destruir microorganismos, ¿realmente pensamos que pueden ser inofensivos? Si el objetivo de algo, digamos, de estos desinfectantes, es destruir este virus, que es malo, pero igual pensemos en las medicinas, y pongo también el ejemplo de la quimioterapia. Yo creo que en algún momento hemos conocido a gente que ha pasado por un proceso de quimioterapia. ¿Qué hace la quimioterapia? Va y comienza a destruir lo bueno y lo malo para salvar a la persona, lógicamente. Pero va un proceso en que van y va destruyendo lo bueno y lo malo, y de pronto la gente se le cae el cabello, de pronto comienza a tener diferentes cosas porque lo bueno y lo malo se va. Lo mismo los desinfectantes. Nosotros no podemos pedir que estén aplicando una cantidad obscena de desinfectantes para darme paz, si al final voy a mandar a mis hijos
a un lugar en donde tenga una gran cantidad de desinfectantes, que lo esté oliendo, lo esté tocando, y acordémonos que nuestro mayor órgano es la piel, y entonces este mal uso de desinfectantes, en vez de hacer a corto plazo, va a ser un bien, pero a mediano y largo plazo va a ser un mal, porque todo eso lo va a absorber la piel. Entonces, ¿por qué? Porque así como va a matar el SARS-CoV-2 y va a destruir o desintegrar o con la palabra que quieran utilizar, otros virus u otras bacterias que son malas, también va a hacerlo con las buenas. Entonces, no podemos nosotros estar viviendo en un entorno donde hay exceso de químicos, porque al final eso es malo para la salud. Solo como para cerrar este punto, imagínense, digamos, en el caso del señor que ustedes lo miran ahí, y también cuando han visto que salen en la televisión anuncios que salen aplicando este químico, la gente se tapa de arriba hacia abajo con guantes, lentes especiales, mascarillas especiales y demás. ¿Por qué? Para protegerse de que este químico no entre a la piel. Y nosotros queremos que en las instituciones, por nuestro miedo, estén aplicando esto a los niños en donde no tienen ninguna protección, no es lógico. Así que, por favor, las sustancias se utilizan adecuadamente, porque por querer hacer un bien y vivir en un ambiente que sea lo más limpio posible y desinfectado posible, vamos a generar problemas a mediano y largo plazo con la salud de nuestros niños. Siguiente. Otra cosa, y yo aprovecho de verdad mencionar esto, porque la situación del agua en el país es sumamente mala. No podemos negar esto. Nosotros somos uno de los países de América Latina, bueno, y casi que del mundo, en donde tenemos menos cantidad de agua, metro cúbico de agua por persona, porque tenemos una seria contaminación. Y vuelvo a mencionar esto porque los químicos, llámese ácido, llámese lo que nosotros utilicemos, nosotros en este país casi que todo va a la Selguate, es muy pocas plantas de tratamiento que existen, casi todo va a la Selguate, y la Selguate, ¿dónde se emboca? En el EMPA. ¿Y el EMPA qué pasa? Pasa por una gran cantidad de lugares de agricultura, ganadería, también sirve para recolección de agua, ¿y qué pasa? Una gran contaminación. Por favor, los químicos no es porque yo eche químico y van a desaparecer en el ambiente. Eso no funciona. O lo absorbe la persona, o lo absorbe la tierra, y al final, si lo absorbe la tierra, igual cuando se lavan los trapos, va para las aguas negras y contamina. Es una contaminación total cíclica, que al final, ¿a qué nos afecta? A nosotros mismos. Y de pronto recordemos tantos casos que hemos visto de personas que tienen graves problemas renales. ¿Por qué? Porque existe una seria contaminación, no solo de estos químicos de limpieza, sino que de fertilizantes, de cualquier químico que están afectando a un montón de personas. Así que hay que hacer un uso bien prudente de los desinfectantes, porque los desinfectantes están en la categoría de pesticidas. Así que, por favor, bien prudente. Siguiente. Siguiente. Gracias. Esto yo lo pongo, pero igual en esta página de Colegios Saludables voy a poner un link para que ustedes lo vean, porque en el país también hay una gran cantidad de gente, la misma necesidad, la misma ignorancia, desconocimiento, no el que compra, sino que el que vende, que a veces se comienzan a vender químicos y comienzan con el objetivo de vender y comienzan y literalmente engañan. Porque no hay otra cosa, engañan. Y que este producto es buenísimo porque le va a dar 6, 5, 3, 4 semanas, 2 meses, lo que sea. Y entonces, si fueran tan buenos estos productos, estuvieran en esta lista que se llama la lista N de la EPA. No EPA, la ferretería. La EPA es la United States Environmental Program Agency de Estados Unidos. Y ellos han hecho un estudio de todos los químicos que pueden ayudar para combatir el SARS-CoV-2. Y aquí, como les menciono, aquí como venden cualquier cosa y no hay un control en realidad de los productos que nosotros como consumidores podemos adquirir, ni la gente en realidad para vender, entonces tenemos, me dicen que se cortó el audio, me confirman, porfa. Ok. Entonces tenemos que, si tenemos alguna duda de los químicos y que me dicen que este es un producto, perfecto, gracias. Me dicen que este es un producto súper archi, que no sé qué, y que es que es lo mejor, entonces nos vamos a esta lista de la N, lista N de la EPA, y nosotros vamos a garantizar que en realidad si es un producto súper maravilloso, que ahí tendría que estar. Siguiente. Muchas gracias.
Entonces, cuando me preguntan a mí de los desinfectantes, no solo existen amonios cuaternarios, existe también el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, también el ácido cítrico, dióxido de cloro, los alcoholes, lo del etanol, también es buenísimo desinfectante, el ácido glicólico, clorhídrico, el peracético, el láctico, o sea, de verdad que existe una gran cantidad de desinfectante. No tenemos que amarrarnos todos únicamente con amonio cuaternario. No tenemos que amarrarnos con eso. Y entre más chiquitos sean los niños, si estamos hablando de parvularia, tratemos de evitar utilizar amonios cuaternarios. ¿Por qué? Porque los niños chiquitos se meten todo en la boca. Si nosotros vamos a utilizar, necesito limpiar bien la superficie de los juegos de los niños que van a utilizar en los kinders. Agua y jabón. Entre más chiquitos son, agua y jabón. No tenemos que cargar de que yo le voy a echar este spray porque el juguete, yo tengo una gran ansiedad por mi hijo, porque les vamos a hacer un mal. Ellos todos se meten a la boca. Si quieren aplicar desinfectantes, principalmente a los chiquitos que se meten las cosas en la boca, después de limpiar con agua y jabón y desinfectar, después vamos a lavarlos para quitarle el desinfectante que quedó, porque ellos se lo meten a la boca. Entonces tenemos que también tener ese cuidado. Igual las personas que están en producción de alimentos, llámese cafetería, llámese la tienda, llámese como sea, el comedor, el restaurante. Si yo utilizo un amonio cuaternario para desinfectar y después voy a producir alimentos, yo tengo que enjuagar. Primero lavo, agua y jabón, luego aplico el desinfectante y luego enjuago lo que hice para ya producir alimentos. No puedo producir alimentos sobre un amonio cuaternario porque al final eso es una contaminación química. Siguiente. Mire, y esta es otra cosa que yo la traigo a colación porque a mí me interesa lo que es medio ambiente y lo que tenga el menor impacto de verdad con la salud. Siempre dentro de la EPA existe una categoría especial que son los desinfectantes certificados, que son amigables con la salud y con el medio ambiente. En la página anterior que les enseñé de la lista N de la EPA, hay más o menos 547, si no me equivoco, químicos aprobados en Estados Unidos para esto. Pero si nos vamos a nosotros a ver los desinfectantes certificados que tienen el menor impacto con la salud y el medio ambiente, vamos a la siguiente. Podemos darnos cuenta que solo son 11 productos. Y si vemos los ingredientes activos en la última columna, vamos a ver etanol, peróxido de hidrógeno, ácido cítrico, etanol, ácido cítrico, hidrógeno, peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Entonces, se fijan que ninguno de ellos es el amonio. ¿Por qué? Porque no, el amonio tiene unos componentes químicos que también duran mucho en el ambiente. Hay varios estudios que faltan comprobar en realidad el efecto que tiene con la salud. Tampoco, ojo, tampoco estoy diciendo que no se utilice, porque en el país lo que más venden es eso. Pero quiero que quede claro también que existen otros químicos desinfectantes, no solo el amonio cuaternario, sino que existen otros químicos desinfectantes que también cumplen esta función de limpiar. Primero agua y jabón, acuérdense, la limpieza es importante, y luego sigue la desinfección. Pero no solo existe el amonio cuaternario. La lejía también es una buena opción, pero tampoco estén como en esta lista de los amigables con el medio ambiente ni con la salud, pero también la lejía es un desinfectante. No es limpiador, la lejía no limpia, la lejía desinfecta. Y esto también quiero que quede claro, porque yo he visto muchos procedimientos, me ha tocado, como les digo, con esto de las asesorías que damos a diferentes empresas e instituciones, cuando me presentan los protocolos, me dicen, mire, léalo, y yo veo, limpia y desinfecta con lejía, pero la lejía no es limpiador. Y un ejemplo tan sencillo como esto, una cacerola grasosa, donde hizo plátanos, imagínense, súper grasosa, y usted llénala de agua y le pone una gota de lejía, ¿qué pasa? Nada, porque no es limpiador. Pero usted póngale una gota de jabón líquido de platos o del desengrasante o lo que usted utilice para lavar platos, póngale un poco, ¿y qué pasa con la grasa? Se va a las orillas. Entonces, la lejía, por favor, no es limpiador. Y también voy a poner este momento para aclararles, la lejía es dilución diaria
La lejía no se pone en un bote transparente. La lejía únicamente se utiliza diluida y quitemos esa mala costumbre de nosotros utilizar la lejía pura, porque eso es malísimo para la salud. Y en realidad el impacto que tiene también con las enfermedades es mínimo, más si nosotros no hemos limpiado. Primero limpiamos, luego desinfectamos, pero la dilución básicamente son 2 cucharadas de lejía en 1/2 litro de agua. Siguiente, en bote oscuro, dilución diaria. Siguiente. Fíjense que esto es lo que les mencionaba y vamos a hacer como un recorrido rápido. Y a mí me encanta, siempre lo he dicho, ver lo que están haciendo los países de Asia. Porque los países de Asia, siempre lo digo, son nuestros hermanos mayores en todo. Y este, por ejemplo, este es un procedimiento que lo estableció el gobierno de Singapur para toda la población, para que sepa toda la población cómo es que tienen que limpiar las baterías de baños en empresas, instituciones educativas, instituciones de todo tipo. Entonces, si ustedes se fijan, dice paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido para los que tienen, lógicamente nuestros hijos cuando van a los colegios tienen baterías de baños. ¿Qué quiere decir? Que no es un baño individual con lavamanos, inodoros, sino que en una sola sección hay inodoros, 1 o 2 inodoros, 2 lavamanos, posiblemente un urinario o 2. Entonces estos son baterías de baño. Vamos a hacer un breve recorrido para que ustedes también puedan comprobar cómo es que normalmente se hace esto para tener buenos procesos de limpieza. Siguiente. Después le explico, Estela, por qué la lejía se tiene que guardar en botella oscura. Entonces, primero vamos a tocar la puerta, verificamos si no hay problemas de gotas de agua, de goteo, de suciedad. Entonces eso es lo primero y ponemos nuestra señal de que vamos a lavar. Esto, como les digo, estándar de Singapur. Siguiente. Nos lavamos bien las manos con agua y jabón, rellenamos el papel. Después vamos a poner el jabón líquido de platos, perdón, el jabón de manos en su recipiente. Siguiente. Paso 2. Paso 3. Yo me pongo todo el EPP, el equipo de protección personal, guantes, zapatos, lentes, dependiendo. Y primero voy a limpiar el inodoro. Aplico el limpiador, aplico el limpiador también en los urinarios. Siguiente. Y luego vamos a irnos a los, ¿cómo se llama? Ya a desinfectar. Ya primero lo limpiamos con la imagen interior, hoy lo desinfectamos, aplicamos el desinfectante y se fijan que ellos están utilizando, ¿qué dice ahí? Microfibras rojas. Entramos con codificación de colores. ¿Por qué? Porque no podemos estar utilizando el mismo trapo para lavar inodoros, el mismo trapo para lavar los lavamanos. Codificación de colores. Y uno dice, ¿qué es esto? Pues son técnicas de limpieza que en el país no se aplican, pero son normas internacionales para garantizar que con lo que yo limpio el inodoro, no vaya a limpiar las manos y después termine en otra zona. Se llama codificación de colores. Luego ya aplicamos el desinfectante, lo restregamos, se fijan, ahí está el cepillito para restregar, y luego aplicamos el desinfectante a la microfibra, la mojamos la microfibra y limpiamos por fuera el inodoro. ¿Por qué tenemos que tener tanto cuidado en esto? Porque dentro de las áreas de mayor contagio que pueden haber, se ha determinado que el área de los baños es una de ellas. Por eso es importante conocer cuáles son los flujos de limpieza en baños, porque es ahí, y tenemos que hacerlo bien, porque ahí pueden darse los casos de contagio, porque más cuando son pequeños, los niños a veces salen afuera, de pronto se siente el otro en el inodoro, o a veces, en el peor de los casos, que sucede tanto en este país, que no hay agua. Entonces la misma agua, en el mismo huacal sucio, lo meten, se vuelven a estar, ellos se lavan un nivel de contagio terrible. Entonces hay que tomar en consideración cómo se hacen las cosas bien para esto. Siguiente, vamos a irnos al paso 5. Hoy vamos a lavar los lavamanos. Se fijan que vamos a preparar el área de lavamanos, vamos a aplicarle el químico. Vamos a secar la superficie donde nosotros tocamos. Y aquí me dice que van a utilizar microfibras o tela celeste, o puede ser verde. La cosa que es importante en este caso, que sean colores diferentes, porque para garantizar que esto que estuvo en el inodoro no vaya a terminar en el lavamanos. Entonces por eso se hablan de codificación de colores, es un nivel más alto, pero por eso los países del primer mundo lo hacen así, para evitar contaminación cruzada. Vamos a la siguiente, terminamos de limpiar vidrios, espejos. Y si hay un extractor, es muy raro en algunas escuelas que suceda esto, pero puede darse el caso que tengan extractor de malos olores,
o algún ventilador para que salga los malos olores. Entonces, es necesario que esto se limpien al finalizar, igual vidrios y demás. Y finalmente vamos a irnos con el paso 6, en donde yo tengo que limpiar, saco el papel del basurero, saco la basura y si es posible también la limpio, recojo la suciedad grande, papel, siempre hay que papel en el piso, la suciedad la recojo con una basura, perdón, con una escoba y con una pala recojo la basura. Siguiente. El paso 7 dice que voy a comenzar a preparar yo para limpiar el piso. Y para el piso se recomienda, y esa es una también terrible costumbre que tenemos en el país, pero terrible costumbre que tenemos en el país, de utilizar trapeadores. ¿Por qué terrible costumbre? Uno, cuesta lavarlos para que queden bien limpios, eso no lo podemos negar, cuestan, son pesados, cuesta lavarlos, restregarlos, utiliza un montón de agua. Normalmente, por ser algodón, también absorbe mucha bacteria. Entonces, por eso, yo siempre menciono, digamos, en el caso de nosotros, utilizamos microfibras, y ahorita con codificación de colores también, por ejemplo, esta con orilla roja, porque sabemos que es para baños. Y también tenemos unas chiquitas para uso. Es muchísimo más fácil lavar esto, y como son, es material que no es orgánico como el algodón, sino que es sintético, es también más fácil de eliminar la contaminación que trae en cada uno de ellos. Y estos se ponen en estas bases que son especiales y son de aluminio. ¿Por qué? Porque también los palos de madera generan mucha contaminación en todas esas áreas y en todas esas vetas. Entonces, si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien. Definitivamente no todo mundo, no todos los colegios pueden hacer esto, porque hay unos que están pasando unas situaciones bien complejas, pero muchos colegios se han ido aplicando a tener unos mejores estándares de limpieza y nosotros con mucho gusto los estamos apoyando. Siguiente. Y finalmente ya viene la parte de la mopeada del piso, que íbamos a hacer primero los inodoros, luego los urinarios y finalmente salimos para terminar con el último nivel, que ya es el nivel 8, que hacemos un recorrido visual y llenamos la bitácora de limpieza. ¿Por qué se los enseño? Para que sepan cómo es que se espera que las instituciones educativas limpien. Hay muchas instituciones que lógicamente que no han recibido esta charla, pero ustedes que son padres de familia ya tienen esta idea, pueden apoyarlos. Acordemos que podemos, este es un trabajo en equipo para la salud de nuestros hijos y podemos apoyarlos para que en realidad tengamos ambientes saludables. Siguiente. Esto es, como les digo, del gobierno de Singapur y estas son todas las agencias que ayudaron para llevar a cabo todo este guía pictórica. Siguiente. Y este también se los quiero mostrar porque normalmente, miren, así se hacen los procesos de limpieza. Yo sé que aquí nos están acompañando varios docentes, personal administrativo de otros de instituciones educativas. Entonces, para los padres también de familia, sepan, apoyen a sus instituciones educativas. Hay un montón de instituciones educativas que no saben qué hacer. Entonces, por favor, ayúdenlos a que los procedimientos de limpieza queden claros. Ustedes como padres de familia tienen que hacer un buen apoyo a las instituciones educativas ahorita que van a comenzar las clases. Por favor, ayudémonos entre todos. Siguiente. Y esto, de verdad, y esto lo traigo aquí, para que por favor, de verdad, todos sepan y puedan meterse. Vamos a meternos a este link. Quiero que nos vamos a meter este link para que ustedes vean esto. Vamos a meternos, cabal, por favor. Exacto. Y si se fijan, nos vamos a meter al CDC de Estados Unidos. Este porque ya está linkeado perfectamente, pero si se fijan arriba dice CDC. Esta es una página de Estados Unidos, pero ahí hay una sección donde uno dice lenguaje y uno puede poner en español. Y entonces en la página de arriba, se fijan, en la esquina superior, puede buscar. Y ustedes pueden buscar esto, como dice, cómo limpiar y desinfectar su establecimiento. Si nosotros bajamos en esta página, quiero que les quede claro algo. Así como a los padres, así como a las instituciones educativas. Por favor. Si la institución educativa ha estado cerrada por 7 días o más y no ha habido ningún tipo de contagio, nosotros no tenemos que llevar a cabo procesos de desinfección especiales como, por ejemplo, van a llegar a desinfectar o van a llegar a fumigar o van a llegar a aplicar
con rociador, desinfectante en todas las instalaciones. Eso no es conveniente, es una pérdida de dinero. También es un exceso de mal uso de químicos que no tiene efecto real sobre el SARS-CoV-2. Si una institución ha estado cerrada por tanto tiempo, los padres de familia también tienen que estar conscientes que no tienen que solicitar que lleguen a hacer cosas extra. Las instituciones de la educación tienen que limpiar adecuadamente, como limpian bien los escritorios, bien la superficie de altura, bien los baños, bien los pisos, tienen que limpiar bien. Pero no tienen que hacer actividades extra, como que yo voy a necesitar que si no se llega alguien a aplicar químico a la institución, yo no mando a mis hijos. Eso no funciona así, no funciona así. Los químicos no funcionan así, el SARS-CoV-2 tampoco funciona así. Entonces, si ha estado lugar cerrado durante 7 días o más y no ha habido ningún enfermo, ahí no es necesario llegar a aplicar grandes cantidades de químico, por favor. Luego vamos a seguir y ustedes pueden ver ya todo el proceso de cómo se limpia, cómo se desinfecta. Y esta página también se las quiero mostrar porque no solo sirve para instituciones educativas, sino que para nosotros mismos en nuestra casa, cómo tenemos que limpiar, qué pasa si hay alguien positivo, qué es lo que tengo que hacer. Aquí está clarito, clarito, clarito qué es lo que tengo que hacer. Vamos a irnos a la siguiente página de presentación. Gracias. Como les menciono, pueden meterse a esta página colegiosaludables.org, que les hemos hecho con mucho cariño a ustedes para que tomen información un poquitín más técnica, para que puedan evaluar diferentes datos para el regreso a clase. Siguiente. Y miren, yo se los menciono y lo traigo también a colación y lo puse en grande para que no se me olvide. Dejemos de gastar un montón. Esta, por ejemplo, se los traigo aquí. Esta es una bolsita súper concentrada. Esta cuesta $4.99. Esta bolsita súper concentrada, aprobado para los poliomielitis humanos, se pone en 5 galones de agua. Eso quiere decir que me sale 99 centavos. Entonces, a veces, de verdad que yo he escuchado cosas allá afuera que esto cómprelo, pero súper caro. Y no es necesario irnos con cosas caras. La lejía es muy buena, la utilizamos diluida. Este producto que les menciono, que nosotros tenemos $4.99 y saca de ahí 5 galones, o sea que 99 centavos el galón listo a utilizar, existe. No es necesario de verdad hacer cosas y comprar cosas tan caras. Existen cosas muy buenas que están certificadas y no requieren que las instituciones educativas ni nosotros como padres de familia hagamos inversiones exageradas para esto. Siguiente. Esto es lo que les digo. Si ustedes van a requerir un servicio de estos, única y exclusivamente se hace cuando hay un positivo confirmado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero la limpian y desinfectan, ventilan, el lugar se cierra durante 24 horas. Y luego, si ustedes quieren un extra, aplican esto. Pero caso contrario, no tienen que estarlo aplicando a las instituciones educativas. Le vamos a hacer un mal a nuestros hijos. Siguiente. Todos sabemos que nos tenemos que lavar las manos. Este video siempre lo pongo y siempre lo voy a poner porque nos enseña realmente cómo debemos de lavar las manos. Entonces, por favor, por favor, por favor, véanlo bien y expliquen a sus hijos cómo se tienen que lavar las manos, porque si algo tienen que aprender ellos antes de ir al colegio es lavarse las manos. Veamos el video. Todos sabemos que nos tenemos que lavar las manos. Ahora, ¿qué tan seguro está hecho este lavado de manos? Quiero que vean las deficiencias que podemos tener y dónde deberíamos reforzarlo. Los guantes van a imitar mi piel. Esta gota que voy a esparcir sobre la mano está imitando el jabón. Ahora, vamos a seguir las instrucciones que nos han dado. Palma con palma. Dorso con palma, entrelazando los dedos. Y mano contraria. Los espacios que no vean con pintura significa que no han sido ni siquiera tocados por el jabón. Nos han enseñado que hagamos esto y esto, pasos de nuestro lado de manos. Sin embargo, miren todavía los espacios que tenemos. Vamos a hacer esto, tratando de cubrir toda la parte de las uñas y los dedos en sus puntas. Y nos queda faltando todo el pliegue de los dedos gordos. Hacemos esto en ambas manos. Pero vemos cómo se nos van quedando estos triángulos sin tocar el jabón. Parte de la mano que usualmente nos llevamos a la cara, nos frotamos la nariz,
Nos movemos el cabello y pensamos que tenemos unas manos correctamente lavadas. Miren cómo estamos. Por eso necesitamos terminar el lavado hasta la muñeca, garantizando que toda nuestra mano realmente ha sido o ha sido puesta en contacto con el jabón y nos permita garantizar un adecuado lavado de manos. Así que, por favor, este video y la forma de lavarse las manos, si algo le tienen que enseñar a sus hijos es eso, lavarse bien las manos. Siguiente. Entonces vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas. Vi algunas de ellas que estaban enfocadas mucho a lo que había dicho yo de la lejía. Entonces, ¿la lejía por qué tiene que ir en bote oscuro? La lejía tiene que ir en bote oscuro porque la luz UV del sol hace que pierda su poder de desinfección. Ustedes se fijan que todos los botes de lejía son blancos, son morados, son celestes, pero son oscuros. Ninguno lo vende en bote transparente, ni uno tan solo. Entonces, tenemos que tener claro que la lejía en bote oscuro, dilución diaria, únicamente dos o tres cucharadas de lejía en medio litro de agua y tiene que estar en una superficie húmeda en la superficie de 2 a 5 minutos, dependiendo el área, para garantizar los procesos de desinfección. Y bueno, para las preguntas vamos a dejar a Vanessa, que ya ha estado haciendo la compilación de estas preguntas. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por las preguntas que han puesto en el chat y también en la parte de preguntas y respuestas. Adelante, Vanessa. Hola, buenos días a todos. Bueno, una de las preguntas que hicieron es difícil con los niños pequeños el distanciamiento. ¿Cómo hacer para que los niños comprendan que es necesario este distanciamiento social? Con los niños definitivamente es complicado el distanciamiento. Pero miren, fíjense que algunos estudios, principalmente, si no me equivoco, fue Suecia el que estableció que los niños cuando llegaban al colegio y se les decía, estas son las indicaciones que ustedes tienen que seguir, los niños las seguían perfectamente, porque también hemos visto los que somos padres de familia, que los niños muchas veces se portan mejor en el colegio que en la casa. Entonces, cuando también como van a haber burbujas y van a haber grupos, entonces se ha demostrado de que los niños cumplen muy bien las indicaciones. ¿A qué se debe? No se entiende, pero si los niños le dicen, usted no se va a tocar la mascarilla, no se toca la mascarilla, usted va a sentarse en este pupitre y en este pupitre, ahí se toca, ahí se sienta, usted únicamente va a jugar con X amiguito o Y amiguita, solo con ellos juegan, son bien obedientes según lo que la experiencia que han tenido en estos países europeos y los niños en parvularia, que ahí tienen unas reglas más grandes, más estrictas, pongámoslo así. Nosotros hablamos de más o menos 2 metros de distancia, 1.5, dependiendo de algunos lugares, han establecido a veces 1, a veces 1.5, a veces 2, pero ellos han establecido que a veces en un salón solo hay 3 o 4 niños, una distancia bien grande, y los niños han sido bien obedientes. Y luego han ido ellos aumentando la cantidad de niños en salones, porque base a estos estudios han demostrado, pues como les mencioné, ¿verdad?, que no hay mucho riesgo de contagio entre los más chiquitos, pero tampoco están como anteriormente, que habían 15, 20 niños en el salón. Eso no se ha llegado aún, pero ellos hay países que aún estando en pandemia, lo más alto en pandemia, recibieron a los niños y una de las indicaciones fue principalmente a los chiquitos no usen mascarilla. Como les digo, nuestros países europeos han hecho muchas pruebas al respecto, pero sí se ha podido observar, nosotros definitivamente sí utilizamos mascarilla, sí, sigamos el distanciamiento social, enseñémosle bien, lavarle bien las manos a los niños, pero tengamos la confianza de que ellos de verdad se van a adaptar a los lineamientos que establecen los colegios en base a las experiencias que han tenido en otros países. Excelente. La segunda pregunta también es referida a los niños, de si se recomienda que ellos lleven su propio refrigerio o si deberían de comprar todo en el colegio, incluso el agua. No, los niños tienen que llevar su propio refrigerio y eso se van a dar cuenta que muy pocas cafeterías, muy pocos lugares van a abrir. Los niños, la mayoría de instituciones educativas van a solicitar que los niños lleven su propio refrigerio y su propia agua. Eso es algo que van a solicitar, por lo menos en los colegios de mis hijos. Están en 2 colegios diferentes, ellos ya mandaron información,
y ellos tienen que llevar su propia agua y su propia comida, y también porque las horas de estudio también van a ser un poco más cortas, entonces ya no van a tener tanto recreo, sino que uno tan solo, y al momento ese van a comer y vuelven otra vez a sus clases. Otra pregunta es, en el caso de los docentes, que usarán toda la jornada la mascarilla, ¿cuánto tiempo se recomienda usarla? ¿Un día o dos? En cuanto a la mascarilla, le voy a contar. En cuanto a la mascarilla, según los usos de la mascarilla, se recomienda, y hacerlo como lo ideal, que la mascarilla se utilice, por ejemplo, 4 horas la mascarilla quirúrgica. Pero miren, es mentira. Es mentira, porque uno no podemos estarla cambiando constantemente, es un costo muy grande, creo que todos nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que este es mi caso, una KN. Esto también se recomienda inicialmente que fuera una vez al día que se utilice, pero por lo menos esta, ya tengo 3 días utilizándola. ¿Cuál es la diferencia? Y también para esto me sirven estas, tengo diferentes collarcitos, entonces esto lo pongo yo después de utilizarla, le echo alcohol, la pongo en una bolsita, la dejo a un lado y utilizo la siguiente que utilicé hace 3 días y así la voy rotando, porque también es un costo bien grande. Lo que sí es que tenemos que acostumbrarnos todos a utilizar mascarilla. Y como se los dije al inicio, la principal forma de contagio que se da en principalmente en los docentes es entre ellos mismos y específicamente en las horas de los almuerzos. La gente se relaja, me quito la mascarilla, comienzo a hablar uno con otro y luego viene el contagio. En esos momentos se da el contagio, entre cuando tenemos esa conversación entre docentes, yo sin mascarilla y mi protección bajó. Es muy raro que se dé entre estudiantes a docentes y de docentes a estudiantes, porque siempre tenemos esta barrera y también el nivel en que estamos hablando, los niños son chiquitos, los grandes, entonces las gotículas salen como a diferentes niveles y no hay contagio directo. Entonces los docentes y el personal administrativo se contagia principalmente en las horas de los descansos, en las horas de los almuerzos, cuando se quitan la mascarilla y entonces están conversando y demás, ahí es donde se dan los contagios. Siguiente. Mencionan si los chalets van a estar abiertos y si en ese caso, ¿cómo se recomendaría los protocolos? Los protocolos del área de alimento son muy interesantes, pero también sí requieren mucho, mucho cuidado los protocolos en el área de alimentos. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay de chalet a chalet. Hay chalet que tienen, y así como tiene que ser, tiene su propia agua potable perfectamente, su propio chorro, lavan, pueden limpiar, lavar, desinfectar todas las superficies, lo que se toca y demás. Pero hay chalet que no tienen agua, lo tienen todo en un barril. O sea, una contaminación terrible. ¿Por qué? Porque el mismo guacal sucio con el que agarré yo es el que utilizo para lavar vasos, para lavar platos, para lavar cucharas y demás. Y si le hiciéramos una prueba de ¿cómo se llama? A esa agua, la cantidad de contaminación que tiene es bien alta. El problema es que los niños han tenido que sufrir esto y entonces su sistema inmunológico es bien alto. Pero en este momento, con la contaminación, nos está ayudando a nosotros ser más limpios. Pero sí tiene que haber más controles en el área alimenticia, en el área de producción de alimentos, siempre con mascarilla, siempre lavar y desinfectar las verduras, los platos, garantizar que si vamos a utilizar platos, en la medida de lo posible sean desechables, no estar reutilizando y reutilizando platos, más si es en niños, porque nada me garantiza a mí que el proceso de lavado de los platos sea el adecuado y después, si se tiene también la costumbre de secar, ¿con qué están secando? Entonces, es de tener muchísimo cuidado en el área de producción de alimentos. Otra pregunta es sobre cuánto tiempo se recomienda hacer limpieza en los baños y aulas, porque también se mencionó que los baños son un foco grande de contagios. En el caso de miren, que todo depende la cantidad y el flujo que van a tener, porque se recomienda que por lo menos cada 4 horas se haga una limpieza profunda de los baños, pero todo también depende del flujo que tengamos. En el caso de las aulas, es muy difícil, porque de verdad son muchas aulas, son muchos niños, y hay muy poco tiempo y hay muy poco recurso que va a llevar a cabo estos procesos de limpieza. No es lógico decir que cuando salgan a recreo y después regresen, vamos a tener otra vez desinfectado. De todos modos, son los mismos niños que van a entrar otra vez a las aulas.
Entonces, tomando en consideración esto, pudiera llevarse a cabo una muy buena limpieza y desinfección al final del día, y como ya queda limpio y desinfectado, entonces en la mañana, y nadie más entra, en la mañana ya ustedes, los niños, van a recibir las áreas desinfectadas y limpias. En algunos casos, dependiendo de la cantidad de recursos, va a ser necesario que una sección de aulas se limpie en la noche, al final de las clases, y otra sección de aulas se limpie antes de que los niños ingresen. Todo depende, como les digo, cuánto personal tenemos para llevar a cabo la limpieza, cuánta cantidad de aulas tenemos, cuánto recurso humano tenemos para llevar a cabo esto, cuántos productos tenemos de limpieza, porque si va a ser uno en cada salón, cuántos atomizadores, cuántos desinfectantes, cuántos limpiadores, cuántas microfibras, o sea, son un montón de elementos a tomar en consideración para llevar a cabo esto. Mencionaron que hay una especie de lámparas ultravioleta que se están utilizando para desinfectar aulas. ¿Qué se recomienda sobre su uso? Le voy a dar información basada en la EPA de Estados Unidos. Y también lo pueden buscar ustedes en el CDC de Estados Unidos. Dice, se tienen que utilizar únicamente productos que están garantizados para combatir el SARS-CoV-2. ¿A qué significa esto? Productos de limpieza, agua y jabón, y ustedes lo pueden leer en el CDC, como les mandé, les compartí, el CDC de Estados Unidos, proceso de limpieza, y pueden verificar que en la parte de abajo dice, no se recomienda utilizar productos como luz UV, LED azul, y otros, porque no se han hecho pruebas suficientes para garantizar su desinfección. ¿Qué pasa también con esto? Que siempre existen sombras. Y acuérdense, veamos la parte como técnica de la luz UV, por ejemplo. La luz UV tiene que estar, y tiene que ser luz UVC, o sea, no es cualquiera, son luz UV especiales que tienen que utilizar con unos lentes especiales que si uno mira directamente le queman los ojos, pierde la vista. Entonces, son una luz UVC especial y le va a pegar directamente, por ejemplo, a este escritorio. Aquí le va a pegar, pero aquí no, porque le dio sombra. Aquí no, porque le dio sombra. En la parte de atrás no, porque le dio sombra. O sea que lo que se desinfectó es esto, donde le pegó directamente la luz UC, la luz UVC. Entonces, si eso funciona, es, como les digo, yo basado en lo que dice el CDC de Estados Unidos y la EPA de Estados Unidos, pues por el momento nos vamos a agua y jabón y limpieza y desinfección con los productos que están garantizados para esto. Otra pregunta es si es recomendable las actividades físicas con mascarilla. Fíjense que ahí depende mucho, les voy a contar que depende mucho de cuántos niños hay. En la medida de lo posible, si mantengan la mascarilla, en la medida de lo posible manténganla, porque digamos si están jugando fútbol va a haber un momento en que van a estar enfrente, pues en la mascarilla no pasa, o sea, se va a encontrar directamente y mejor evitemos. Por ejemplo, yo conozco gente, amigos, que van a gimnasios y andan con mascarilla corriendo, andan con mascarilla levantando pesas, andan con mascarilla, y ahí andan con mascarilla. Pero también, y he visto, por ejemplo, en reportajes de Estados Unidos, hay ciudades en Estados Unidos que exigen que los niños utilicen mascarilla, pero hay otras ciudades siempre en Estados Unidos que no las exigen. Esto de verdad depende más del acuerdo que se llegue, pero no hay nada escrito en piedra sobre el uso o no de las mascarillas, pero si me preguntan a mí personalmente, mejor utilícela para evitar como riesgos. También hay bastantes preguntas referidas al tipo de tela que mencionó para la limpieza. Las microfibras. Las microfibras son telas especiales que sirven, no son orgánicas, no es algodón, sino que son telas especiales. En el país sí se dan, sí las puede encontrar. La única garantía, por ejemplo, no garantía, pero la única característica nuestra, por ejemplo, es que las tenemos como codificación de colores. Usted puede decirme, yo quiero comprar tantas rojas, tantas blancas, tantas azules, ¿y por qué no utilizamos de algodón? Porque los desinfectantes tienen su poder, va directamente a la parte orgánica. Entonces, el algodón, al tocar los desinfectantes, el algodón pierde un poco su poder de desinfección, mientras que estos, que son sintéticos,
Entonces, no pierde su poder. La misma fuerza que entra el desinfectante aquí es la misma fuerza con la que va a limpiar. Y también esto, por ejemplo, usted lo pone en agua con jabón, lo deja ahí un ratito y después el restregado es súper fácil. Entonces, en procesos de limpieza con estándar internacional, todo se hace con microfibras, las telitas de algodón, todo eso se va dejando a un lado. Y como les digo, creo que ahí al final aparece el teléfono de nosotros, si no en algún momento vamos a poner en el chat, aquí en el chat lo voy a poner para que les quede de referencia, 2556-1918, y aquí le voy a poner Berenice Campos, nos pueden llamar, y también estamos en nuestra página de Cleaning Company.net. Ahí estamos. Siguiente. Otra pregunta es referido al bicarbonato o vinagre, si estos sirven para la limpieza de superficie. Fíjese que para limpieza de superficie lo que está garantizado y comprobado científicamente es agua y jabón. Y para desinfectar podemos utilizar como los desinfectantes que le he mencionado. Si quiere utilizar, seguir utilizando amonio cuaternario, lo puede seguir utilizando, pero sepamos exactamente qué estamos utilizando como amonio cuaternario. Dos, podemos utilizar peróxido de hidrógeno, que es la oxigenada. La línea de los alcoholes también es un buenísimo desinfectante. También, pero en el caso del vinagre, no ha sido comprobado en laboratorio que en realidad sea lo suficientemente efectivo con un poder de desinfección para el SARS-CoV-2. El vinagre se puede utilizar muy bien para darle un buen acabado a azulejos, darle un buen acabado a espejos, darle un buen acabado a vidrio, pero para desinfectar no hay comprobación científica al respecto. Siguiente. Otra pregunta es sobre el uso de Vircon, si este es bueno o no usarlo como desinfectante. El Vircon es un pesticida desinfectante. Lo que hay que garantizar, así como cualquier otro, es verificar las diluciones, verificar los tiempos en que tiene que estar el producto húmedo en la superficie para que garantice. Y antes de utilizar así como cualquier otro desinfectante, se tiene que limpiar la superficie con agua y jabón. Otra pregunta es referido a si es recomendable utilizar el amoníaco en nuestro cuerpo. No. Y también referido a si es mejor alcohol o amoníaco. Es que miren, para su cuerpo no se aplique nada. Es que yo salí, entonces si anda en bus y en mi casa vive alguien, vive mi abuelita y está enferma, quítese la ropa, lávese las manos, lávese la cara y para adentro. Y si viene del hospital, báñese. Y porque vive con alguien de mucho riesgo, pero por favor, ni a ustedes ni a los niños no me les estén aplicando desinfectantes. Los desinfectantes son pesticidas. Es como que yo les diga a ustedes, aplíquense urea. No tiene lógica. Los desinfectantes son para las superficies. Si usted viene de un lugar muy contaminado, báñese. Si usted viene del bus y va a entrar y hay alguien de mucho riesgo, cámbiese la ropa. Deje los zapatos afuera, cámbiese la ropa. Pero lávese las manos. Antes de entrar a su casa, lávese las manos porque la contaminación la trae aquí. Mire, en sus manos porque tocó la pasarela, el agarradero, tocó esta puerta, tocó aquello. Ahí viene la contaminación, pero no se está echando nada. No hay pruebas. La única forma, por ejemplo, de desinfectar una tela, una ropa, es lavándola bien con agua y jabón. La vamos a pasar por un proceso de desinfección en caso sea, tela de un doctor. Y luego la ponemos al sol, pero en nuestro día a día, nada, no es necesario hacer cosas extremas. Recordemos que esto anda en el ambiente, cuando yo estoy hablando con alguien, en un lugar cerrado, ahí andan las gotículas, ahí anda. Pero cuando ya llega, que yo ya salí y ya me dio el sol, el virus tampoco es un supervirus que va a durar. Al inicio habían unas investigaciones que decían 72 horas y no sé cuántos días,
ya eso ya se comprobó que tampoco es así, porque eso fueron pruebas de laboratorio. Ya se comprobó que en la vida real el virus tampoco dura tanto tiempo en la superficie. Eso ya se comprobó. Entonces, por eso se acuerdan que cuando comenzó esto, ni queríamos tocar el diario, cuando nos llegaban a dejar el diario y que los comprados del súper, ni queríamos ir al supermercado por aquella cosa. ¿Qué pasó ahora? Ya nos dimos cuenta que la contaminación no viene de ahí, viene en lo que nosotros respiramos. Siguiente. Bueno, para ir cerrando, las preguntas son como, ¿dónde se pueden encontrar este tipo de productos que pueden ayudar para desinfectar, los más recomendados? Así con nosotros, 2556, para que apunten, 2556-1918. Ese es el teléfono de nosotros, de The Cleaning Company. Y ustedes digan que estuvieron aquí en este webinar para hacerles un precio especial. Y antes de... dos cosas que veo que acaban de poner en el chat que me parecen interesantes. Los niños de parvularia no se enfermarán de tanto utilizar la mascarilla, ya que no respiran aire puro. Se ha comprobado, por eso son mascarillas especiales, se ha comprobado de que la mascarilla no baja la calidad de oxígeno que entra. Entonces, cuando ya llegue a su casa, lógicamente el niño va a estar sin mascarilla, pero en un lugar, en un ambiente normal, él puede andar con mascarilla y no pasa nada, porque se ha comprobado que después de tanto tiempo, aún gente que hace mucho ejercicio y anda con mascarilla, su nivel de oxígeno en la sangre no disminuye. Y la otra es que si me preguntan que el tratamiento de la ropa de los estudiantes al llegar a casa, lávela con agua y jabón, y si por casualidad de las casualidades no hay agua para lavar, miren, cuélguela, que le pegue el sol, que le pegue un buen solazo a eso, denle las dos vueltas para que le pegue el sol, en caso no tenga agua, porque sabemos que no en todas las colonias hay agua siempre, entonces pónganlo al sol, esa ropa, y que esté ahí y ya, y al día siguiente ya lo pone. Pero cada vez que pueda, lógicamente, cada vez que pueda, lávelo con agua y jabón, no tiene que hacer nada más. Perfecto. Vilma. Bueno, Berenice, muchísimas gracias por su presentación. De verdad que fue muy informativa, como siempre. Y bueno, agradecemos que este día haya podido estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto vamos a ir cerrando también esta mañana la presentación, esta capacitación. No sin antes comentarles que esta tarde también a las 6:00 p.m. vamos a tener otra capacitación, por si conocen personas que les gustaría estar informadas, también vamos a estar, pueden participar, y también vamos a estar poniendo este video en nuestro canal de YouTube de la red de TEP. Solamente quiero finalizar agradeciéndole su participación y agradeciendo también a Berenice, a Vanessa y a todo el equipo, y recordarles que apliquemos estas medidas también para cuidarnos en las vacaciones, y recordar que cuidarnos pues es también cuidar a nuestros seres queridos. Les deseo una feliz tarde y nos vemos en la próxima capacitación.